Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al Nodo Tecnológico, a la ciudad de la banda, Santiago del Estero, República Argentina. Estamos para vivir una nueva jornada ya en playoff de la Liga Federal Argentina de Vóley en este partido entre el municipio de Lomas de Zamora y el Club Atlético Colchagüe. Estamos con el profe Germán Terrera en los comentarios. Profesor, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bienvenidos, listos para comenzar una nueva jornada, la sexta jornada. Ahora ya distinto en zona de playoff, en donde los equipos juegan a todo o nada. Aquí el partido que nos convoca es el de Municipalidad de Loma de Zamora con Echagüe de Paraná. Ellos ya tienen algún antecedente en torneos anteriores. En la semifinal, la liga masculina, había ganado Municipalidad de Lomas 3-0 el año pasado. Después, cuando quieras, vamos a ver el recorrido de cada uno de estos equipos en este torneo. Perfecto, profe. A medida que transcurran los minutos, seguramente vamos a estar contando detalles de todo lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido a lo largo de esta fase regular entre los dos equipos. El profesor Germán Terrera tiene muchísimas noticias, muchísima información. Enseguida, a las 11 se viene Quimsa, ¿no, profe? A las 11 Quimsa. El número, lo veo al número 3, Roscoff. Al 15 de Echagüe. Ya lo vamos a estar confirmando, el número 15 de Echagüe. Hablamos de... Bueno, ¿se acuerda de Sol? No, perdón, el número 15 de Lomas. Tiene la misma tonalidad las camisetas, el número 15 de Lomas. Resquejo, ¿puede ser? Sí, señor. Felipe Resquejo. Resquejo va desde el comienzo. Bueno, profe, si va a venir nomás el arranque del partido. Allí lo vemos a Nico Vázquez. Nico Vázquez. ¿Se acuerda de Nico Vázquez? Sí, cómo no. De Gali también me acuerdo, este equipo que está allá. Sí, señor. Parado de punta. Sí, señor, Gali, ¿eh? Ahí estaba. Bueno. Señoras y señores, arranca ya, profe. Ya estamos viviendo el saque de Holstein. Estamos viviendo Lomas frente a Echagüe. Allí estaba el libro Nahuel Aranda. Y el primero del partido es para, profe, el número 5 de Soutier. Nuestro querido amigo Soutier. Empezando ya, con el show. Ya arrancó Soutier, madre empezó mía. 20 y pico de puntos en el partido, sí, que lo transmitimos. ¡Profe! Mala recepción, esto es un... ¡Super! ¡Super Ace! De Holstein. Holstein. El número 2, el armador. Primeros tantos para él desde la línea de saque. 2-0 para Echagüe. Sí, señor. ¡Profesor! ¿Otro Ace? No lo vimos, pero todo indica que sí, profesor. Super, a ver, sí, pasó la pelota, a ver. Sí, señor. Super, 2. Otro más, profe. De entrada, bueno, no te dan tregua los muchachos. No nos van a dar tregua. Ahí está el saque nuevamente. La recepción, la bomba de Nico Vázquez. El toquecito era de Holstein. Va de nuevo, ahí estaba Gale. Controlaba, la manda al campo Aranda. Pelota de Soutier. Ahí estaba el número 18, hablamos de Gallo. La recepción de Aranda. Va de nuevo, busca la bomba. Show. Soutier, profesor. Otra vez Soutier. 2 puntos en ataque para él. Lomas todavía no ha sumado. 4 puntos para Echagüe. 0 para Lomas. Ahí está el saque nuevamente de Holstein. Pelota arriba, prepara la bomba, terrible bloqueo. Ahí va Gali, no, cambiaba por aquel sector. Ahí está de nuevo, ahora sí. Bueno. Ahora sí, dice profe. Lograba el objetivo de, quería filtrar esa pelota en realidad. Mano hacia afuera para el número 8. Ezequiel Vera. Ezequiel Vera. Julián Gómez, Julián Gómez, el número 8. Estaba por decir eso, Julián Gómez. Primer punto para él. Allí estaba el saque de Gali.
Esto es un super ace. Super ace, poderoso el saque de Gali. Sí, señor. Acomodate bien que vas a ver uno o dos o tres, no sé, ace de Gali en el partido. Ahí lo observamos en pantalla al número 5, Soutier. Ayer lo veía en directo, así en persona. Poderoso. Bueno, esta vez larga, profe. Larga la pelota. De Gali, sí, señor. De Ignacio Teo Gali. Está para el saque. Ahí lo vemos. Abrasesco con la 8. El número 10 de... Después pasame el número 10 de Chagüe. Perfecto. ¡Oh! Terrible. Pero manos de afuera. Sí, señor. Manos de afuera. Manos hacia afuera. Suma uno más. Tiene Lomas. Tonalidades parecidas a las camisetas. Sí, señor. Pero ahí te confunden un poco en el... Cuando viene la cámara el primer plano. Está el saque. Ahí estaba Julián Gómez. Recepción armado. El toquecito sutil. Era de Montobán, ahí estaba Brasesco. No volverás. Suma uno más. El número 12 de Lomas de Zamora. Hablamos del señor Maximiliano Morales. Morales. Número 12. Jugadores que no habían... No los teníamos... Partido televisado, no habían jugado. Pelota arriba, el toquecito. Bueno, a ver, no pasó. Uno más, profesor. Para el club Lomas de Zamora, allí veíamos. Muy bien. Fue el bloqueo de Julián Gómez, me parece. ¿Sí? Podemos considerarlo así, vamos a ver qué es lo que termina determinando el árbitro. Allí lo vemos en pantalla. Ahí está, Soutier. Soutier nuevamente. Soutier empezando a hacerse presente en el marcador. Tremendo. Lo del número 5. De Chagüe. De Chagüe. Matías Soutier. Julián Gómez. A ver. Bueno. Buscaba manos, no las encontraba. La diagonal corta del número 12. Maxi Morales directamente afuera. Suma uno más el Chagüe. Se va a 7. Así estaba en el saque. El debutante número 15. Por eso es su look. Pelota arriba. La bomba terrible de Nicolás Vázquez. Tremendo. Nicolás Vázquez empezando a facturar. Tremendo punto. Un punto para su cosecha personal. Estremeció el estadio. Allí está el saque de Nico Vázquez. La recepción de Aranda. Pelota arriba. Manos y afuera. Era. Allí lo vemos. Al número 9 de Chagüe. Hablamos del señor Dalmazo. Sí, señor. Suma uno más. Afristanos, chicos. Soutier. Matías, el saque. Terrible. Gómez. La bomba que se iba directamente afuera. Dice manos y afuera. No, parece que lo dio al punto. Manos sí, hacia adentro. Sí. A ver, sí, manos hacia afuera. Decían que no los chicos. El Chagüe. Diagonal. Se lo dieron. Diagonal corta, el número 12. Así es, Maximiliano Morales. Morales. Sí, está en el saque. Recepción de Aranda. Pelota arriba. A ver. Bueno, esta vez Soutier la tiró afuera. Es noticia. Ahí la veíamos. Directamente afuera. En pantalla, el número 8, Brasesco. Ahí está, Brasesco. Otro gran jugador, Nicolás Brasesco. El saque de Gómez. La recepción de Aranda. Está arriba, la bomba tremenda del número 3, Roscoff. Haciéndose presente Roscoff. Primer punto de ataque para él. Sí, señor, Francisco Roscoff. Buscaba línea esa pelota, la encontraba. Así está, la recepción, el toque, la bomba. Era del número 10, Gary Soutier. Pelota larga. Sí, señor, afuera. No lograba conectar allí, Soutier. Bueno, con el
transcurso del partido, del set. Lomas ha logrado empatar. Echagüe había tomado una ventaja inicial. Sí, señor. En la recepción. La devuelve Francesco. Arma. Castigo de Gómez. Gómez. Sí, sí, señor. Francesco. Manos. Uno más. No encontraba las manos. Dudaban los árbitros ahí. Sí, señor. Uno más para Lomas. Que iguala el tanteador. Para el saque Maxi Morales. Que allí lo vemos en pantalla. Ahí está Maxi. El saque. Francesco. Pelota arriba. Uy, tremendo. Tremendo. Profesor. Monster Block. El primero. El primero del día. Era el número. El número. Era el opuesto. Sí, a sí. Ver. Allí lo vemos. ¿El número 11? Sí, señor. Hablamos de Alejandro Martín Russo. Primero bloqueo para él. Sí, señor. Se iba afuera directamente el saque. Suma uno más. Echagüe, que ahora vuelve a meterse en partido. El club de Echagüe ya me va a contar el profe cómo le ha ido en la fase regular. Bueno. El saque de Balmazo. Ahora sí. Ahora sí, Russo. Ahora sí. A ver. O me parece. A ver, ahí estamos, Rasquejo. En pantalla. Suma uno más. Lomas de Zamora. Veamos la repetición. Tremendo castigo. Era el número 11, Russo. Bueno, ahora se queda corto. Primer ataque para él. Uno de cal y uno de arena para. Tiene un bloqueo. Dos sí, sí. Puntos en su cuenta personal. Alejandro Russo. Así está con la número 16. En pantalla lo veíamos. En Tobán y Brian. La bomba de Julián. Julián Gómez con la 8. Empieza a traccionar el equipo de Lomas. Sí, señor. Buscaba esas manos. Las encontraba. Para el saque está Gali. Punto para Lomas. Ya empieza, va a mandar. Sí. Empieza a imponer condiciones. 13 para Lomas, 11 para Echagüe. Allí estaba Montovani, era el hombre del look. Ahí va Gali. Gali. Arma juego. La bomba de Soutier, que era desactivada. Gali. Estaba Nico Vázquez. Arma. Ahí está Gómez. Pelota arriba, Soutier. Una diagonal larga que se va directamente afuera. Uno más para Lomas. Había empezado encendido, Soutier se fue apagando o lo fueron apagando, cerrándole las calles, cerrándole las diagonales. Lomas haciendo un trabajo inteligente en defensa. Francesco. ¡Oh! Terrible, profe. El número 8, Julián Gómez. Gómez al bloqueo. Tremendo. Monster Block. Se enfrentaron los números 8, Gómez contra Francesco. En el bloqueo, Gómez impuso las condiciones. Gómez haciéndose cargo del goleo del equipo. 4 puntos, 2 de ataque, 2 de bloqueo. Sí, señor. Así está. Ahora saque Gali. Se incrusta en la red. Descuente Echagüe. Era Ignacio Gali. Allí se obtiene en pantalla que quiere activarse o que necesita activarse. Ya se acaba. Pelota arriba. Nico Vázquez. Tremendo lo del vikingo. Segundo punto para él. El central entrando solo prácticamente por el centro del campo. Una jugada de combinación. Primer tiempo. Tremendo. Hunde esa pelota. Punto para Lomas. Yanita Gómez para el saque. La recepción en la Aranda, pelota arriba. La bomba que se iba directo afuera. ¿Sí? Dicen que decía Roscoff. Sí, sí. Se iba ancha esa pelota. No se la dieron. Perfecto, profesor. Ahí vemos a Gali. Bueno. ¿Qué tal estuvo el asado, profe? Pelota directamente afuera. Descuente Echagüe. Descuente Echagüe, 17-12. Tremendo el asado ayer, los sí. Chicos. De la FEBA.
¿Todo tranquilo? Una hermosa velada. ¿Pudo dormir anécdotas bien después? ¿Pudo dormir bien después? Sí. Perfecto. Muy profesionales todos. Muy profesionales todos. Ahí está, profe. Llegó la hora del cierre del asadito, cada uno a su casa. Vi ahí trabajando en la compu mientras preparaba el asado, ¿no? Sí, sí, sí. Muy profesionales. Pero les vino bien porque se distrajeron un poco. Finquitas, espesito. Sí, señor. Pileta. Qué no se metió nadie, ¿no? Qué grande. Pero todo muy ameno. Perfecto, profe. El toquecito, el bloqueo era de Sautier. Mire, ya se prepara nuevamente Sautier para bloquear. Ahí estaba Gali, que suma uno más. Venía de zaguero. Ignacio, sí señor. Buscaba el fondo, encontró las manos. Nada que hacer para el bloqueo. Un punto más para Lomas, 18 ahora, creo. Lo vemos con la 11. A Julián Whiteman. ¿Se acuerda de Whiteman? Sí, cómo no. Whiteman a la cancha. Así estaba justamente Whiteman. Pelota arriba. Sautier. Intenta bloquear. Estaba Dalmazo allí. También estaba. Pelota que se va. Bueno, la diagonal corta que se va ancha de Sautier nuevamente. Ahí estaba, lo veíamos en el saque. También aparece con la número 12 allí en pantalla. Francisco Holstein. Así estaba. Pelota arriba. Dalmazo, Holstein. Dalmazo, no podía. Allí. Uno más para Dalmazo. Es el primero del número 9, profesor. El segundo para Dalmazo. Perfecto. Por esta vía. Ahí lo vemos en pantalla. A Dalmazo. Cuando hablamos de Dalmazo, hablamos de Benjamín. Benjamín Dalmazo, ¿eh? Para el saque Sautier. Después me dice cómo está el chat. Sí, vamos a entrar un segundo. Sautier, pelota arriba. Estaba en la recepción, así. Whiteman, el toquecito sutil de Roscoff. Francisco Roscoff, el número 3. De Chagua apareciendo nuevamente en el partido. Segundo punto para él. Por esta vía. Hay pedido tiempo muerto. Vamos. Vamos al campo. Al campo. Las últimas 5 rotaciones, excepto la de Nico, se la dimos nosotros. Vamos, un turno, el segundo, el tercer turno de saque, erramos. Erraste vos, erraron todos, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, le estamos dando la rotación, ¿tá? Las últimas 2 que tuvieron de contra, tocaron, nos hicieron puntos, ¿tá? No están jugando a nada. Tenemos que tener nosotros la concentración para poder llevarlo. Sí, después, el zurdito, dijimos que atacaba la línea, ¿está? Así que cuando le tomen la línea, juegan un pasito adelantado, todo lo que rompe para afuera. Sí, el de 6 suelto para correr por la línea. Y el opuesto sobre 6, un paso siempre a la que tenga la diagonal, un pasito, acordate, te quedas en medio de la cancha, no, un paso, ¿está? Y la pelota es 6 que toma el bloqueo. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, aquí estamos nuevamente, retomando lo que va a ser el tramo final de este primer set. Recordemos que esto es a todo o nada, el que pasa sigue. El que no queda eliminado de la posibilidad del ascenso. Sí, señor. Lomas 20, Chagüe 16. En el saque estaba Dalmazo, era Sautier. Sautier que se vuelve a meter en partido. Esto es. A ver, espere que estamos chequeando. Fue tremendo ace, ¿eh? Super ace de Sautier. Sí, ahí está. Terrible. Tremendo. Primer punto para él desde el saque. Okay. Allí estaba la bomba de Roscoff. Bueno, suma uno más. Lomas, a ver, estamos viendo. ¿Tocó manos? ¿Qué dice, profesor? No sé, la verdad es que fue todo tan rápido que. Allí en pantalla, Benjamín Dalmazo.
Parece que cobró para Echagüe, así que debería ser un punto más para Echagüe. Ahí está. Sigue en el saque tu amigo Show. Tan. Show. Sí, señor. Show. Un show. ¿Cuántos puntos hizo el otro día? ¿Se acuerda usted cuántos puntos? Arriba de 20 puntos seguro. Había llegado a los 25, ¿no? Fue tremendo realmente. Lo de Joutier. Bueno, otro ace más para Joutier. Bueno. Hoy está intratable. Recordame el nombre de Joutier. Matías. Está intratable, Matías. Sí, señor. Tengo saluditos, vamos Gurice, vamos Echagüe, buen día junto con mi hijo Gianluca, desayunando. Se iba larga la de Ignacio Gali, uno más para Echagüe, que parece que se acerca. Echagüe 20 a 20, el marcador. Aquí está. Joutier, bueno, esta vez. Bueno, cortó la racha. Creo que metió entre 3 o 4 puntos seguidos Echagüe cuando Joutier estaba en el saque. Ahora 21 para Lomas. Felipe Resquesco con la 15 para el saque. Ahí estaba Felipe. Aranda, pelota vendida. Así presente, dice Maximiliano Morales con la 12. Muy bien, Maximiliano Morales, el número 12. Sumando su segundo punto de ataque. Dice, termino desayunando con Gianluca, desayunando y alentando a los pibes de Lomas. Peralta, el partido de Ateneo no lo transmiten. Bueno, no lo transmitimos. Iba directamente afuera. Uno más para Lomas. Qué partido parejo tenemos, ¿eh? A ver si iba afuera la bomba de Roscoff. Diagonal que quedaba larga. Suma uno más Lomas. Roscoff sumando su tercer punto. A ver, Joutier. Ahora sí, Matías. De nuevo, profe. Es cosa seria este chico, ¿no? Lo vimos el otro día metido arriba de 20 puntos. Y decíamos, vamos a ver cómo desenvuelve cuando tenga que jugar playoff, las papas quemen. Y no, parece que nada lo detiene. Ahí estaba. Descontando. El central, el número 11, un primer tiempo. Martín Alejandro Russo. Lograba pasar el bloqueo. Russo, segundo punto para él desde la vía del ataque. ¿Cuántos años cree que tiene Matías Joutier? Y no más de 20 años. Después le cuento, vamos al campo. Nos vamos. Bueno, para los que recién se suman a la transmisión, les contamos que Lomas Echagüe están jugando por un pasaje a los cuartos de final. Va ganando Lomas 23-21, primer set. Luego vamos a estar contando los otros resultados de las otras zonas. Les contamos que está habilitado el chat para que vayan mandando los saluditos, algún dato de color, alguna inquietud. Enseguida largamos alguna encuesta. Sí, señor, me gusta, me gusta. Para que la gente participe. Me gusta la encuesta, profe. Pelota arriba. Ahí estaba Whiteman. La traía Gali. Ahí está, manos y adentro. Las encuentra Ignacio Gali. Ignacio Gali. Y esto es set ball para Lomas. Sí, señor. Bueno, profe, le cuento. Lomas quedó cuarto. Sí. Y Echagüe décimo tercero. Ah, bien. En lo que había sido la fase regular. Pelota arriba, Holstein. Showtier. Esto es un Monster Block. Es un terrible, profe. Monster Block. Bloqueo impresionante que cierra el set. Sí, señor. De Russo había sido el número 11. Vamos al campo. Qué manera de cerrar el set.
Juan. El set fue parejo, sí, el set fue parejo porque nosotros arrancamos con un rally de 5-0 abajo, está, lo remontamos, sí, lo remontamos, nos ponemos punto a punto y vamos y en todas las de rotación le dimos una. Si ellos no rotaron en ninguna, el único que se la carga y hace punto es el opuesto, el zurdo, ¿está? Los demás se la estamos tocando todas. Con los centrales prácticamente no jugó, con 16 una sola que quedó solo, se la defendimos, sí, y el zurdito que nos puede romper ahí. Si nosotros se la empezamos a tocar un poquito más al opuesto, ¿está? El partido lo cerramos, ¿sí? Estemos atentos ahí porque ahora está empezando a aflojar también a la olla. Juguemos sueltito el de 6. Cuando le queda baja, vaya floja cuando juega una pelota rápida. Cuando se la pinchan al cielo, la espera, entra a descargar y ahí sí juega a romper. ¿Sí? Necesitamos lo mismo con Tego. Esa pelota sí limpiarla un poquito más para que él pueda elegir un poco más. ¿Está? Los centrales perfectos, sí, siempre que pueda seguirlo metiendo. Y la de 4 que llegue, que lo juega más para él. ¿Está? Vale, 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 vale. Sale. Cuando sale por 1, es más difícil que nuestro 4 llegue. Traten de quedarse un poquito más en la de 6, en esa, con el opuesto. Ustedes dos, ok. Sí, no tanto tanto la de se va mucho para la de 8. Esa cuesta que el de 4 llegue, porque estamos en la opción 4. Quedate en la de 6, quiero. Quedate en la de 6. Dale, vamos. Ahí están dando el paso también para la diagonal. Ah, okay, okay. Nico, 1, 2, 3, vamos. Bueno, volvemos. Tengo resultados de las otras canchas que se están jugando en este momento aquí en el complejo del nodo tecnológico. Perfecto, profe. ¿Qué nos decía contar? A ver, ¿arrancamos por el rama femenina? Bueno, te cuento, está jugando Sonder, uno de los equipos más poderosos que se ha mostrado aquí en la fase de grupo, contra Ateneo de Santiago del Estero. Sonder gana 1-0. Había ganado el primer set 25-10. Están empatando 1-1 el segundo set. El otro partido que se está jugando en vivo también, Instituto de Córdoba versus El Sani. Sí. Lo habíamos transmitido varias veces, El Sani, en femenino estamos hablando. Está ganando Instituto 1-0, 25-20 el primer set. Está por comenzar el segundo. Bueno. Otra vez arranca perdiendo el Sani, ¿eh? Sí, sí, sí. No me sorprendería nada. ¿Qué quiere que lo diga? Y aquí, en la rama masculina, está ganando, bueno, Loma, lo que estamos viendo acá, la transmisión. 1-0 sobre Chávez Paraná, 25-21. Y en la otra, en el otro partido, Villadora, el equipo santafesino, le está ganando 1-0 a Liniers. Le había ganado 25-11 el primer set y ahora 9-3 está ganando el segundo, una verdadera paliza, como se dice cuando la diferencia en el marcador es muy apreciable. Sí, señor. Estos son los partidos que se están jugando. A las 11 está previsto que jueguen en rama masculina el ICA de San Luis con el Quimsa, Racing de Castex con Ateneo de Catamarca. Bueno, ICA de San Luis, que fue el mejor posicionado, el primero. El primero en la tabla general. Y Quimsa, el último, el número 16. Ah, mira. Así que va a ser un duelo ahí de primero. Por eso está llegando mucha gente, juega el equipo local. Exacto. También está jugando el equipo local de femenino, Ateneo. Perfecto. Entonces hoy va a ser una jornada de mucha gente en el nodo tecnológico de Santiago del Estero. Está por comenzar el segundo set. Sí, ya hubo un mal saque allí de Echagüe. Entonces está ganando Lomas 1-0. Ahora viene el error de Lomas. A ver, sí, 1-1. Bueno, profe, la gente, ¿con qué arranca la mañana? ¿Con mate o con café? ¿Qué dice usted? Yo creo que ahora deben estar con un... ¿Qué quiere que le diga? Con un cafecito deben estar. Sí, ¿no? Señor. Pelota arriba de Lomas. Hoy es domingo. Sí, señor. No volvía. Suma uno más. Algunos pensando, voy, no voy a la carnicería todavía. Este partido me tiene enganchado. ¿Habrá algún amanecido? Seguro. Seguro. Ahí vemos a Gali. El techo de Lomas. ¿Qué pasa con el tanteador, profe? Vamos a actualizar. Soutier. Pelota arriba. ¡Gali! Una paralela tremenda, profe. Ignacio. Empata el partido. 2-2 ahora. ¿Es Ignacio? Sí, señor. ¿Nacho?
Ignacio Teo Gali. Nacho Gali. Ayer lo veía en directo aquí en vivo. ¿Y? Mete miedo ese. ¿Sí? Sí. Siempre que juega de mi equipo. Yo lo veo también a... a Roscoff. Bueno, no lograba volver esa pelota. ¿Pero qué dice el árbitro, profesor? Esto es un... ¿No logramos punto observar? Sí, sí, sí. Para el equipo... de Lomas. De Lomas. Se lo otorgó el árbitro, no logramos observar. Sí, no, sí. No veíamos en pantalla allí. Ya para el saque nuevamente Lomas. Entonces, allí, tres para Lomas. Allí está Maxi Morales. Francesco. Morales, pelota arriba de Gómez. El toquecito de Gómez. Armaba. A Gómez de nuevo. Esquejo. Gali. Logra mantenerlo. Whiteman. Y contraataque. Chautier. Tremendo. Vázquez. Sí, señor. Monster Block para Nico Vázquez. O por lo menos se hacía cargo. Ahora me queda la duda, pero ya se lo anoté al punto. ¿Ya se lo anotó? Vamos a darle, vamos a ser buenito, vamos a darle, porque lo mismo, él no lo iba a dejar pasar. Usted es muy generoso, ¿eh? Pelota arriba, bueno. Desinteligencias en el Chagüe permiten que Lomas vaya ampliando su ventaja. Y Lomas no perdona, ¿eh? Y no podés cometer errores contra Lomas. No perdona, realmente. Te lo hace pagar. Sí. Si lo veamos en el saque, Alejandro Russo. Pelota arriba. Ha entrado el número 4 en el Chagüe. Ahí estaba. Nos referimos a Brillante. Tremendo, Francesco. Pero el bloqueo, profe, dígalo. Monster Block. Terrible. Nuevamente Nico Vázquez. Bueno, Nico Vázquez es un vikingo, ¿eh? Ahí lo vemos en pantalla. El otro día lo pedían en la transmisión a Brillante. Póngalo, dice un ratito, Brillante. Bueno, ahí está. Ingresó. Número 4 en Echagüe. Brillante. Pelota afuera. Creo que es Facundo el nombre. Perfecto. También está con la 1. Engancha. Tiago Jacob, ¿se acuerdan de...? Sí, sí, sí. Ah, Tiago. Jovencito, sí. Me acuerdo. Jovencito. Tenía 15 años, algo así. Sí. Si no recuerdo mal. Quejo, el toquecito de Gómez. Tocaba una... Ahí estaba. Paralela cortita. Tiago. Pelota arriba. Francesco se iba directamente afuera. Suma Lomas. Allí estaba. Veíamos a Francesco tirarla directamente. La diagonal que le quedaba ancha. Vamos al campo de juego. Seguimos mal, se nos va la cabeza, me pongo triste. Nada, muchachos, decimos que hay que apretar los dientes y mover más rápido las piernas. El flotado es pierna. Si la puedo chocar para arriba, mejor. Si la puedo chocar para arriba, mejor. Pero hay que llegar con las piernas, el flotado. Vamos, vamos, dale. Vamos, dale. Estamos de vuelta, observando el regreso ya de Chau en pantalla. Lo vemos para el saque a Gali. Fe de ratas tengo para hacer. ¿Cómo, profe? Tengo una fe de ratas. ¿Sí? Un error involuntario. Bueno, quedaba larga la bomba de Tiago Jacob. Ahora una paralela que se iba
tocaba ahí. Era el número uno. Bueno, después respondía Gali, se iba directamente afuera. Primero era el uno de Chavo, hablamos de Thiago Jacob, profe, que buscaba la paralela, quedaba larga. Ahora Ignacio Gali, que a través del saque también la lanzaba larga. El número 4 que ingresó es en el Chavo, nos confundimos mucho por la tonalidad de las camisetas. Es número 4 Morales, ¿verdad? O Martínez. Martínez. Martínez, en el Chavo. Nico Vázquez, Julián Gómez. No era brillante, brillante es el 4, pero de Lomas. Perfecto. Ahí veíamos la repe, profe. Bueno, brillante, jovencito, ¿no? Sí, sí, hecha la salvedad. Continuamos. Allí está Thiago Jacob. Bueno, ¿cómo ha cambiado el look de Thiago, no? Sí, sí, era un pelito un poquito más largo. Estos son los famosos bautismos. Sí, señor. Ahí lo vemos a Frati. Le digo que Frati es una inmensidad. Personalmente, enorme. El toquecito de Gómez. De Julián, el número 8. Allí lo veíamos en pantalla. Suma y suma Gómez. 3 puntos para él. 2 bloqueos. Allí está Frati. La 6. Tremendo Nico Vázquez, el vikingo. Uno más en ataque para el número 3 de Lomas. Supongo que le gustaría que le digan el vikingo, ¿no? Y lo vi personalmente, como te digo, es enorme. Y si lo encuentra en el pasillo y hola, te dice, hola, ¿vos me pusiste vikingo? Bueno, ahí estaba respondiendo. El número 16 de Chagüe, Montovani. Ah, vos me pusiste vikingo, ¿eh? ¿Quién te autorizó? Pum. Ahí estábamos en pantalla, profe. Era el 12, Francisco Jonte, al final. La recepción, Resquiejo, Nico Vázquez, le metió una bomba. Ahí estaba. Tremendo lo de Nico. Por poquito no entró ese monster. Iba a ser terrible. Tremendo. Sí, iba a ser terrible. Yo creo que bloquearle un remate a Nico Vázquez es dejar la muñeca en la red. Sí. Es que te quiebren el antebrazo, una cosa así. Y es merecedor de un terrible monster block del profe. Bueno, Lomas 11, Echagüe 5. Ahí me decían Teo Gali es el nombre, o sea, sí, lo llaman Teo. Ah, perfecto. Capaz que lo quemamos con el segundo. Esto es un super... Super Ace. Para el número 3, Nico Vázquez, nombre del actor, tiene igual. Sí, señor, no lograba Tomás Velotti allí controlar. Yo lo tendría siempre en mi equipo, ¿no? Sí, lógico. Ahí está. Nico Vázquez, la recepción, pelota arriba, el toquecito sutil, qué bien, Holstein. Ahora Frati, estaba atento, al mazo, va a la bomba, con el asco era. La bomba del uno, Thiago Jacob. Jacob, Echagüe, punto para él. Muchísimo futuro este pibe. El otro día estábamos hablando de él, de la división inferior del club. 15 años. Sí, señor. 15 años, una cosa de loco. Así es, la verdad que veo los apellidos. 48, 42. Realmente es impresionante. ¡El bloqueo! Ahora sí de Roscoff. Esto es un super Monster. Ahí estaba en pantalla. ¿El número 4? El 3, Roscoff. El número 3. Roscoff, primer bloqueo para él. Pelota arriba. Estaba atento allí. Ahí estaba el número 4, Martínez. La bomba. Que no podía controlar. Era el número 11. De Lomas, hablamos del señor Alejandro Russo. La gente ayer de la FEBA que fuimos a comer ese asadito. Sí.
maravillada con las instalaciones del nodo tecnológico. El aire acondicionado es el punto máximo a destacar. Sí, ¿no? En la capital mundial del calor, Santiago del Estero. La verdad que adentro no se siente la rigurosidad del calor que está haciendo acá. Así es. Después me vas a contar afuera qué temperatura está haciendo. ¡Ahí va, Frati! Bueno, larga, le cuento, profe. Usted comenta, yo le cuento enseguida. Vamos un ratito al chat. Mucho calor acá en Lomas para un café, unos mates con bizcochitos. Facundo Brillantes, el 4 sillas, ya hicimos esa salvedad. Es el de Lomas sub 14. Ahora en Lomas le vamos a decir el profe vikingo Nico, dice. Le vamos a decir el vikingo. ¿Cómo va Ateneo de Santiago? Ya les digo. Pelota arriba. ¡Tremendo! Ahora sí lo del 12. Hablamos del señor Maxi Morales. Tercer punto para él. Aquí de la página de la FEBA. Ateneo. Santiago del Estero está perdiendo 16-12 el segundo set. Pierde 1-0 en sets. ¡Tremendo, profe! Este es el número 4 central. Tommy Martínez. Entraba con todo. Segundo punto para él. ¿Quieres saber cuánto está haciendo a las 9 de la mañana en Santiago del Estero? Bueno, 9:40. Sí, contame. 30 grados 4 décimas, sensación térmica de 32 grados 6 décimas. 30 grados está haciendo a las 10 menos 20. Sí, señor. Ahí alguien decía de Lomas que está haciendo calor. No sé cuántos grados está haciendo en Lomas, si lo pueden poner ahí. Perfecto, profe. Había un punto más para Lomas. Por ahora poco participativo el chat. Debe ser sí. Sábado de furia, que todavía no terminó. Están dormidos. O que no empezó. Domingo que no empezó. Frati, ahí la va la bomba de Gómez. No lograba desactiva Roscoff. Trabajo silencioso de Gómez, pero poderoso. 4 puntos para él, 2 bloqueos. Todo tranqui, se hace 14-11 Lomas, 16-11 ahora. Estaban actualizando. No la pueden traer. Perfecto. 17 para Lomas. Señor, 154 personas conectadas en el chat, conectadas en el video. Villadora le gana 1-0 a Liniers, 24-17 el segundo set, a punto de quedarse con el segundo set Villadora. Perfecto. Pelota arriba. Controlaba. Julián Gómez. Roscoff. Thiago Jacob. Ahí va, Resquejo. Frati. Va de nuevo, ahora es Roscoff. Tremendo lo del número 3, Francisco. Roscoff. Tercer punto para él. Un bloqueo. ¿Sabe en qué pienso cuando digo Roscoff? En un tanque de guerra. Sé por qué. Dice, por lo que dice el celular, 32 sí. Grados en Lomas. Arde Buenos Aires, ola de calor, bueno, mucho calor acá en Loma. O sea, en todo el país hay una ola de calor. Y aquí que estamos en la capital mundial del calor. Ya estamos un poco acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados. Sí. Ustedes no sé, pero nosotros sí. Somos como las lagartijas. Pero aquí en el nodo está bastante lindo. Debe estar haciendo unos 23, 24 grados. Sí, señor. El saque que iba directamente afuera, profe. Escúchate, chau, güey. Está para otra. Pensé en otra encuesta, ¿eh? A ver, decime. ¿El team invierno o el team verano? ¿Qué te gusta más, el calor o el frío? Así. Claro, tal cual. A ver, los chicos de técnica, si nos ayudan. A la gente. Esto vos sabes que es una gran discusión. Sí. Hay gente que le gusta el verano, hay gente que le gusta. Sí, señor. Bueno, que pongan por qué les gusta el verano y por qué les gusta el calor. Ya largamos la encuesta.
En instantes vamos a hacerlo. ¿Están despiertos los chicos de técnica? Sí, seguramente. Sí. ¿Qué sos vos, del calor o del frío? ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? Así, de una. Perfecto. Palo y a la bolsa. Excepción, armaba. Se iba directamente afuera el remate de Thiago Jacob. La diagonal que quedaba larga. El pibe que buscaba. Una pelota larga. No encontraba destino. Sí, señor. Punto. Para Lomas. Ahí sale. Para Lomas. Gómez. Arma. Francesco lo bloqueaba. Manos de afuera. Era de Nico Vázquez. Suma uno más. Francesco, profe. Ahí lo vemos. Que está la repetición de lo que sucedía. Francesco. Primer punto para Francesco. Así estaba, Francesco, Julián Gómez. Le digo que le bloquearon un remate a Nico Gómez, a Nico Vázquez, ¿eh? Tremendo. Ahí estaba Roscoff. Va de nuevo Roscoff. Mano hacia afuera. El número 3 de Chahue. Francisco Roscoff. Roscoff. 4 puntos para él, abanderado en el goleo de su equipo. Francesco. Junto a Sautier, que no lo escucho hace... porque sí. No está en cancha. Es verdad, no está en campo. Frati, mire, prepara la bomba Nico Vázquez. No, le queda finalmente para Holstein. De eso se trata, de amagar, de engañar. Hasta vos te comiste la sí. Amague. Tan bueno fue la amague que te lo comiste. Sí. Pelota a la punta. Ahí estaba Holstein. Holstein. Perdón. Holstein es el 12 de Chahue. Morales. Sí, señor. Maxi Morales, perdón. Bien. No importa. Es domingo a la mañana. Hay acumulación de partido. La gente sabe a entender. Pelota arriba. Así estaba Roscoff. Morales. A ver. Manos, afuera. Punto para Lomas. Sí, señor. 21 a 15. Los dos equipos tratando uno de cerrar al set, el otro de achicar diferencias. Sí. Lomas está a 3 puntos de conseguir el segundo set. Bueno, profe. Parece que... Ahí está, muy bien. Ya hay 11 votos. Bueno. Hay 11 votos, verano e invierno, así de frente. La gente puede votar. Nico Vázquez, Francesco, pelota arriba. Era directamente afuera lo de Montovani, de Brian Montovani. Uno más para Loma. Se está dando un poco la lógica, ¿no?, en el partido. Y sí, uno... Por ahí no quiere ser cruel con los comentarios, pero hay una diferencia entre estos dos equipos en la potencia, en la efectividad. Echagüe es un equipo también muy serio, pero armado a futuro, creo yo. Ahí castigaba a Julián Whiteman, el número 11. Whiteman, para su cuenta personal. Bueno, Whiteman creo que tiene 18 años, ¿eh? De eso se trata, Echagüe está pensando en el futuro. Sí, señor, castigaba Maxi Morales, la diagonal quedaba en la mano, salió afuera. Uno más para Lomas, profe. 15 puntos para Morales, perdón, 5 puntos para Morales, 23 puntos para Lomas, 16 para Echagüe. Está mostrando muchos valores juveniles, Echagüe, un trabajo serio a futuro. No tengo duda que si esto sigue así... Sí, señor. Echagüe va a ser animador de estos torneos. Uy, tocó la red, se pasó de largo. El número 15, punto para Echagüe. Me refería al número 15 de Lomas, ¿no? Felipe Resquejo, sí, señor. Bueno, repetimos. Echagüe quedó 13º en la tabla. Son 16 los que clasifican. Y Lomas quedó 4. Por bastantes ubicaciones, mejor posicionado. Resquejo, Frati. Recordamos que los dos primeros de este torneo ascienden a la 2, que le dicen, la Liga Argentina.
Entonces hay equipos que se han preparado para esto. Tremendo lo de Julián Gómez, profesor. Sí, sí. Y bueno, el equipo de Lomas es uno de que va a querer pelear ahí arriba. Está preparado para eso. Lomas, volley. Se quedó Lomas con el set, Lomas. Cerró el set. Vamos al campo de juego. Le dijimos ayer, seamos más cabezones, seamos más aguerridos, no nos caigamos con dos puntos de error. Porque la mayoría de la diferencia es por errores nuestros. Error de saque, error de que me salgo del plan, que ya no que fui a bloquear a donde dijimos, que ya no me paré en defensa donde había que pararse. Entonces, dale, hay que buscarlo, muchachos, ellos no lo van a soltar. Nos obliga a atacar todo, boludo, subimos la cabeza, vale los toques, la concha de madre, dale, 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 ¡Chao! Bueno, estamos de vuelta. Actualizamos partidos, ¿te parece, Gustavo? Sí, señor, cuénteme qué sucede. En la otra cancha, en masculinos, Villa Dora le está ganando 2-0 a Liniers. Está perdiendo el tercer set, 6-8 o... dicho de otra manera, 8-6. En femenino, y esto era una pregunta puntual, Sonder de Rosario le está ganando a Santiago del Estero, al Ateneo de Santiago del Estero, 2-0. También 3-1 el tercer set. Instituto hace lo propio con el San Isidro. Está ganando el segundo set, 23-21. Aquí está todo listo para continuar. Luego les vamos a contar cuáles son los próximos partidos. Hoy juega Quimsa también dentro de un rato. A las 11 está programado el partido. Hay 30 votos ya. ¿Usted votó? Todavía no. Yo tampoco, para no ver la tendencia. Bueno, profe, ya arranca mal el saque de Echagüe. Pasa al frente nuevamente Lomas. Está ganando 1-0, está ganando 2-0. En set y sacará Frati. La propuesta es ¿team verano o team invierno sos? ¿Qué te gusta más? Bueno, ¿quiere que les responda o...?
¿Cómo? ¿Quiere que le responda ahora o tengo que votar? No, no lo digas al aire porque puede marcar tendencia. Bueno. Pero, y ahí en el chat, ¿por qué sos del team invierno o por qué sos del team verano? Bueno, volá a la cancha, Soutier, Bueno, nuestro amigo Nico Vázquez intentaba desde el centro una diagonal. Se iba a la ancha. Primer punto para Echagüe. A ver. Sí, fue ancha. 2-1 ahora. Para Echagüe. Son, a ver. Julián Gómez, el toquecito. Ahí estaba arriba. Holstein. Frati. El toque. Sutil, tremendo como llegaba así por esa pelota. Ahí está Nico Vázquez. El remate que era bien defendido. Soutier. Frati. Julián Gómez. Ahí estaba. Lo bloqueaban. Soutier. Bloqueo para él, es un monster. A ver. Sí, señor, mire, 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 mire. Tac. Sí, no, le puso la tapa, no lo dejó pasar. 3-1 es ahora para Echagüe. Ya vamos a estar chequeando. Entonces se lo sumamos a Soutier. Bloqueo. Bueno, Nico Vázquez dijo basta, me cansé. Y metí una bomba de derecha. Paremos con tanta dulzura. Nico Vázquez. 5 puntos para él. Un bloqueo. Sí, señor. 33 votos. Nuestra gente que acompaña en el chat. Punto para Lomas, que descuenta. Aquí de lo que estoy leyendo, Team Invierno, dice alguien. 32 grados en Paraná, dice el otro, dice Team Verano para el Fernet y la cerveza. Vuelve, vuelve, vuelve o no vuelve. Bueno, pasó por afuera. Punto para Lomas, punto para empatado el partido. Dice, y a la tarde, Tereré. Saludos desde Berazategui, Buenos Aires. Vamos, hijos, Lucas Maxi Morales, 12. Desde la comisión de directiva del Club Atlético Echagüe, felicitamos el trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico. Qué grande, Nico Vázquez. Pelota arriba, la bomba, el número 4, profe, Tomás Martínez. Tomás Martínez, el central, joven él que está jugando con una mascarilla. Ahí lo vemos en pantalla. Tercer punto para él, saca y luego de la rotación será sustituido por el líbero. Frati vuelve. El no. Otro central, el número 9. Señor, ahí veíamos. Me refiero a Dalmazo. A Dalmazo marca su tercer punto. Sacará, sí, sacará nuevamente Tomás Martínez. El hombre de la mascarilla. Pelota arriba. ¡Oh, no! ¡Oh, lo de Vázquez! ¡Tremendo, Nico Vázquez! El vikingo le queda. Mire, mire. Oh, le quemó Holstein. 6 puntos para Vázquez. Un bloqueo. Ahí en el chat, a las apuradas estaba leyendo. Dice la comisión directiva de Echagüe. Felicita el trabajo de la subcomisión de vóley y los padres para llegar al torneo. Qué grande. Ahí esto, está. Sí. Esto lo conozco porque... ¡Tremendo! ¡Mire cómo lo festeja Russo! ¡Es un monster! ¡Es un monstruoso! ¡Monster Block! Bloqueo impresionante del número 11 de Lomas. Me refiero a Russo. 3 bloqueos para él. Es cosa seria este chico desde el bloqueo. Sí, 2 señor. Puntos de ataque. Ahí está Nico Vázquez. El saque. Whiteman, Francesco, Vázquez, Whiteman, la bomba de Dalmazo, ¿volverá? Sí, volverá.
Nico Vázquez la mandaba al campo contrario. Tremendo bloqueo. No pasa una, ¿eh? Ahora sí. Manos ya afuera, profe. Nuevamente Russo, ¿eh? Era Russo empecinado en torcer la historia. El número 8. La pelota ahora para Echagüe. 6 iguales. El tanteador. Bueno, 43 votos. Yo voy a hacer. Este es un super ace. Perfecto, profe. Del número Sautier. Está Sautier nuevamente. ¿De quién va a ser, si no? Ya. Número 5, Sautier. Bueno, suma uno más el Chahue. Uno más el Chahue. Estoy leyendo los chats. Se han frenado un poco. ¿Sabes cuántos años tiene el vikingo? No. Adivine, a ver si se acerca. 23. Pelota arriba. No. El toquecito sutil de Maxi Morales. Bueno, dame una pista. Más, menos, lejos, frío, caliente. Más, más. Más, bueno, 26 años. Más. Oh, bueno. Tendrían que enfocarle la cara y te digo, no, de lejos no. Yo la tengo en la cara aquí, en la mente, grabada. Bueno, le cuento. ¿Le cuento? Decime. 35 años. No. Sí. ¿35 años? Sí, señor. Claro, de lejos nunca le vi la cara de cerca, parecía menos. Así está impecable. ¿Cómo? Impecable, o sea. Sí. Ahí estaba Maxi Morales, recién lo saludaba a su mamá, ¿no? Exactamente. Partidazo, está jugando Maxi. Maxi Morales, decía la madre. Decía, a ver si lo busco al mensajito. Pelota, bueno, que tocaba afuera cuando intentaba sorprender, sí, profe. Desde Berazategui, el saludo de la madre de Maxi Morales. Perfecto. Dice, y desde la Federación Entrerriana también felicitamos a la Armonía Volley y Echagüe por la participación en la Liga Federal. Qué grande la Armonía. 49 votos. Sí. Muy participativa la gente. Ayer en horario pico había 75. Bueno, yo voy a votar, así voy, llegamos a los 50. Bueno. Pero está afuera, uno más para Echagüe. Yo todavía no voté. Voy a votar también. Van 16 minutos de votación. 50 votos. Bueno, ya hay una tendencia. ¿Ya votás? Ya. ¿Hay tendencia? Ya hay no una, me digas nada. Una marcada, ¿eh? Voy a esperar 3-4 votos más y voy a hacer el mío. Frati la puso al borde con una diagonal terrible. Frati suma su primer punto. Así va el saque Morales, Maximiliano, el hombre de Berazategui, se quedaba corto. Están votando, pero no están diciendo por qué el frío o por qué el calor. Echagüe es un equipo de gurises, muy jóvenes, está en formación, lo dijimos, lo recalcamos, que es un trabajo a futuro muy serio del club Echagüe. Seguramente la cosecha será en años posteriores, se nota ese trabajo. Castigaba a Wildman. Por el centro. No. Wildman. Sí, señor. Segundo punto para él. Al mazo. La recepción de Gómez. Ya se siente el ruido de los tambores. Gómez. Gómez. Seguramente por la participación de Quimsa. De Santiago del Estero. Está llegando la gente al nodo. Viene la fusión. Viene a alentar a su equipo. 54 votos. Bueno, voy a poner mi voto. Bueno. Pelota arriba. La bomba. Sí, señor. Wildman estaba adentro. Buscaba las manos, las encontraba. Esa diagonal corta. Wildman, tercer punto para él. Sí, Echagüe en 3 años. En 3 años, ¿eh?
va a ser cosa seria. Yo estoy viendo. Si logra mantener esta base. El promedio de edad, profe, son todos chicos. Y pasa que por ahí viene algún club, sí, un poco de mayor envergadura, de otra liga superior, y te dice, bueno, vení vos, empieza a sacar los jugadores. Tremenda la bomba de Gómez. Anótale uno más a Gómez. Y por ahí también se desarma el proyecto, ¿viste? Es todo un equilibrio, será tarea de la dirigencia de Echagüe mantener esta base, ojalá puedan hacerlo. Bueno, si quieres saber quién es el más grande de Echagüe, decime, creo que debe tener 23 años. Tiene 28, pero es uno solo. Ah, bien. Maximiliano Mahmoud. Bien, bien. Después los otros rondan, sí, 21, 22, y hay muchos. Trabajo muy serio, entonces. De 20 para abajo. Felicidades. Maximiliano Morales dice, soy el papá de Lucas Morales, vamos Echagüe, gracias Franco, saludo a la familia Aranda. Nuevamente el vikingo, Nico Vázquez, vio el besito que le dio, cariñoso Nico. 7 puntos para él, un bloqueo, junto con Gómez, goleadores del partido, 8 para cada uno. Ahí está justamente Gómez. Pelota arriba, la mantiene con vida y Gallo, estaba Maxi Morales. Mano hacia afuera. Sí, señor. Maxi Morales. Sexto punto para él. Bueno, 60 votos, voy a hacer mi votación. Ahí va. Bueno. Tenemos, como tienes razón, como siempre yo pierdo las votaciones. Es todo lo contrario a lo que yo voto siempre, siempre. Bueno, después me cuenta qué votó. Ahí estaba Nico Vázquez, Lucas López, el toquecito de Morales, Holstein, Francesco, Gómez, López, arma. Disparaba Morales, el ataque. Vázquez, contraataca ahora Echagüe. Holstein. Era sutil, perdón. Ahí estaba Vázquez. Con un toquecito sutil porque no solo es potencia. Rally point. Ahí estaba. ¡Tremendo! Castigo del número 12, Maxi Morales. Se fue por poco. Le damos el punto a Morales. Vamos al campo de juego. Para adelante, a romper y buscar la última mano, tratar de buscar esa mano de afuera. El ataque largo a media mano no está siguiendo porque lo están trayendo, ¿sí? Tenemos que ser o más agresivo con el mano de afuera o ir más firme a donde encontramos el hueco, pero firme a donde encontramos el hueco. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos de vuelta. Después de una corta ausencia. Hay una canción. Que dice algo así, ¿no? Muy bien. Estamos así con Julián Gómez para el saque. Lomas 15, Echagüe 13. El asistente técnico es el mayor, jaja, Horacio Sautier, el papá de Matías. El shotter. ¿Qué era? Maxi Morales. Lucas López. A ver, Gali, que no lo van a pasar. Descuenta Echagüe, profe. Descuenta Echagüe por error en el ataque. Algún la pelota no lo logra pasar. Una descoordinación en el ataque. Sí, señor. El cráneo Gali. Vamos Lucas Morales. Desde acá, San Francisco Solano, todo el aguante. Julián Weidman, Witteman, 17 años. Maxi Mahmoud, 27.
Bueno, casi llegando a los 70 votos, esto es una tendencia casi irreversible, la gente totalmente a favor, lo vamos a develar, pero a favor del invierno. Bueno, la bomba de Roscoff, tremendo, el número 3. Punto para él, quinto punto en ataque, un bloqueo. Vos, elegiste el invierno. Sí. Ah, sos de la capital mundial del invierno, de las termas. ¿Usted qué vas a elegir? ¿Usted eligió el calor? Y sí. Pero profe, se sufre mucho. ¿Ah? Se sufre mucho en calor. Pero bueno, prefiero el calor, la pileta. Está bien. El asado, los amigos. Bueno, yo por ahí prefiero el café caliente de la mañana. Fresquito, estar... Sí, también es lindo, ¿no? Camita. O sea, pero yo cuando hablo de frío, yo pensé en el frío extremo. No, eso no. De estar muy abrigado, salir, todo así, ¿no? No, tampoco así. Aunque en Santiago hay un mes, dos meses nomás de ese frío. Sí. Después de 10 meses de calor. Sí. Tremendo, aquí es todo también extremo, ¿eh? O frío de 5 grados bajo cero o calor de 45 grados. Bueno... Toquecito, vienen armando la pelota hacia una punta, descarga. Frati. Tremendo, lo de Frati. Segundo punto para él. En línea general este cuento. Sí, señor. En ataque están parejos. Ah, sí. 24 ataques cada equipo. En saque tiene mejor ventaja Echagüe. Bloqueo. Número 11. Monster Block. Para el número 11. De Lomas. Me estoy refiriendo. Alejandro Russo. A Alejandro Russo. Tremendo, profe. Bienvenido al club de las tres vías. Ahí está. A manos de afuera, descuenta. Echagüe. Ahí lo habíamos hecho. Uy, profe. Era Roscoff. Ya lo están... ¿Era Roscoff? Sí. Ya lo están... cascoteando. La chica... mira, ya están las chicas de... Decime, bueno, la edad de Roscoff. Ya le digo. ¡Tremendo! Así estaba, sumando uno más. Lomas, que no quiere complicaciones, que quiere cerrarlo ya mismo. Nuevamente, el número 11. Alejandro Russo. Bueno, Roscoff me decía... Sí. Aguánteme un segundito. ¿Te agarré mal parado? Sí, ahí estábamos calculando. Pasa que no tenemos la edad. Te tiraste para un palo, te la toqué para el otro, sí. Se me hace. No tenemos la edad, estamos buscando según el... Decime el año, te digo. Ahí está. Roscoff, ¿quieres saber, Roscoff? A ver. 19 años. Futuro enorme de Echagüe. Al mazo. Lomas es una realidad. Ahí estaba Julián Gómez. Bueno, Gómez... Julián tiene 26 años ya, ¿eh? Claro, son jugadores formados. Lomas 21, entrando a la recta final del partido. Echagüe 17. La gente muy participativa, ha ganado la votación. El invierno. Uno más para Lomas. Vamos a cerrar esta encuesta, vamos a hacer una rapidita. Así nomás. Que la gente vote, figura del partido. Decime uno vos, digo uno yo. Y para mí el vikingo, Nico Vázquez. Nico Vázquez, bueno, yo voy con... Mano, ya fue. Soutier. Voy con Soutier, no necesariamente tiene que ser del equipo ganado. Perfecto. Tiene Soutier, 2 ace, 5 ataques, un bloqueo. El vikingo Vázquez tiene 7 ataques, un bloqueo. Vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver si podemos... poner el graf. Pelota arriba. Bueno, Gómez es otro que ha jugado un partido. Podría ser memorable. Gómez también, ahí está. Está muy cerquita Gómez, tiene 8 puntos de ataque, 2 bloqueos. Sí, pueden sí. Poner a Gómez también. Bueno, perfecto. Porque eso marcan los números, que la gente vote. Ahí está Frati para el saque, prepara la bomba Frati. Frati. White man. Bueno, profe. Uno más para Lomas. Uno más para Lomas.
Entonces estamos en Match Ball. Match Ball. Me parece que cobró rotación, ¿eh? ¿Le cobró rotación? Porque sacó. Estaba viendo el. Y directamente no respondió. Ahí está Frati nuevamente. Pelota que se incrusta en la red. Descuenta Echagüe. No hay ni pedido de minuto ni nada. Echagüe como que reconoce. Está a 5 puntos. Tiene que levantar 5. Sí. ¿Sabes cuánto año tiene Frati, el que estaba sacando recién hace instantes? Contame. Tiene 18 años y es una enormidad. Ahí está. Recepción. A ver, arma. La bomba, profe, se queda con bueno, el partido. Partido, clasificación a cuarto de final para el equipo de Loma. 25-20, ha ganado 3-0. Con este, ahí vemos el central, cómo se iba ancho. Lo que posibilitaba el punto para Lomas. Ha ganado el partido 3-0. Pasa a la siguiente ronda. Bueno, te despido, Gustavo. Perfecto, profe. Nos encontramos a las 11. Abrazo grande. Abrazo para vos. Vamos al campo.